¿Cómo se enumeran los dedos? ¿Cierto? De pulgar a meñique. Entonces vamos a recordar por medio de una imagen cómo es que se enumeran los dedos. Entonces tenemos los dedos de la mano izquierda se enumeran desde el pulgar hasta el meñique. 1, 2, 3, 4 y 5. Al igual que en la mano izquierda. Entonces, mano derecha, 1, 2, 3, 4, 5. Y mano izquierda, 1, 2, 3, 4, 5. Siendo siempre el 1 el pulgar y el 5 el meñique. Entonces, para recordar eso, siempre para mirar bien la digitación más cómoda que podamos tener al interpretar o al tocar el instrumento, en este caso el piano. Sí, tener muy pendiente esa digitación y, como les indico, la más cómoda que ustedes puedan tener en sus casas. Vamos a recordar también los nombres de las teclas. Teclas en el piano, que es muy importante que sepamos los nombres de las teclas para poder entender un poco más ahorita lo que vamos a hacer, los acordes o las tríadas. Entonces vamos a colocar una imagen y tenemos la imagen entonces de cómo se llaman las teclas en el piano. Entonces recordemos muy bien que antes de las dos teclas negras tenemos siempre un do. Un do. Y si miramos el centro del piano, vamos a mirar el centro del piano para encontrar el do central. En este caso, este es el centro de ese teclado y vamos a encontrar el do central. El do central. De ahí entonces tenemos, antes de las dos teclas negras, tenemos do. En medio de las dos teclas negras está el re, así como está en la imagen. Después tenemos de esas dos teclas negras, recordemos que tenemos grupos de dos y de tres teclas negras, ¿cierto? Entonces, después de esas dos teclas negras tenemos el mi. Tenemos mi. Antes del grupo de tres, la primera que encontramos, la blanca, sería un fa. Después de ese primer grupo, de la primera tecla del grupo de tres, tenemos sol, como vemos en la gráfica, después la, después si y volvemos a do. Entonces, echémosle un ojito a la gráfica que está ahí. Tenemos do, tenemos re, tenemos mi, fa, sol, la, si y así sucesivamente. También tenemos las teclas negras. Ahorita en esta clase no vamos a utilizar las teclas negras, pero poco a poco, a medida que vayamos avanzando en las clases, sí las vamos a necesitar. Entonces necesitamos saber cómo se llaman esas teclas negras. Entonces, la primera tecla negra en el grupo de dos se va a llamar do sostenido. Sí, está al lado del do. Si vamos subiendo, recordemos que los sostenidos aumentan. Sostenido es un símbolo que aumenta y aumenta medio tono. Lo que normalmente ahora también le llaman hashtag, ¿cierto? El signo numeral también. Entonces, si vamos subiendo, lo utilizamos como sostenido. Y si está al lado del do, se llama do sostenido. Vamos subiendo. Pero si regresamos del re, si nos regresamos del re, entonces no se llamaría do sostenido, sino esa tecla se llamaría re bemol, así como lo tenemos en imagen. Los bemoles los tenemos en amarillo y los sostenidos los tenemos en azul. ¿Sí? Entonces, do a do sostenido, ¿cierto? La tecla negra o también se puede llamar, si regresamos, re bemol. Después pasamos a re natural, que es la tecla blanca. Si vamos subiendo, la tecla negra se llamaría re sostenido, pero si nos regresamos del mi, esa tecla negra se llamaría mi bemol, mi bemol. Está bien, estamos viendo el cromatismo del piano, ¿sí? Recordemos que si vamos de tecla en tecla, de blanca a negra, vamos por semitonos.
Y si vamos de mi directo a fa, en medio tono, de mi va directo a fa. Por ahora no nos compliquemos ahí en esa parte. Por ahora sabemos que de mi a fa hay medio tono. Bueno, después de fa a fa sostenido, o también es sol bemol. Fa sostenido o sol bemol. Después vamos a un sol, sol natural. Vamos al sol natural. Del sol natural vamos a sol sostenido, o también se llamaría la bemol. Después vamos a la natural. La natural, y la siguiente tecla negra se llamaría la sostenido, porque subimos medio tono. La sostenido, o también se llama si bemol. Entonces recordemos esa gráfica que tenemos ahí de los sostenidos y los bemoles. Recordemos, las únicas que van directas en las blancas en medio tono es de mi a fa o de si a do. Son los únicos grados o las únicas teclas que van directo de mi a fa, medio tono, y de si a do, medio tono. Cambio ya acá, de do a re si hay un intermedio, de re a mi si hay una tecla intermedia. Miramos, de mi a fa no hay tecla intermedia, ¿sí? No hay tecla intermedia. De fa a sol si hay tecla negra intermedia. De sol a la también hay tecla intermedia. De la a si también hay tecla intermedia. Y de si a do ya no hay tecla intermedia. Bueno, muy bien. Espero que le presten atención a esta gráfica para entender bien, pues, los nombres de las teclas como tal, para ahora a continuación empezar a trabajar los acordes. Pero antes de trabajar los acordes, vamos a hacer un pequeño ejercicio, que es la escala de do mayor. Como para soltar un poquito los dedos, vamos a trabajarla con la mano derecha aparte y con la mano izquierda aparte. Entonces iniciamos la escala en el do central. Vamos a hacerlo a una octava. Entonces sería do, re, mi. Pasamos el primer dedo por debajo. Fa, sol, la, si y do. Con los deditos sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2 y 1. ¿Sí? Siempre los dedos, la forma de colocar los dedos, ¿cierto? Que no dejen la falange que se les vaya mal, que se les tuerza. ¿Sí? Como agarrando un vaso. Recordemos que es como agarrando un vaso. ¿Sí? Y no bajar, no subir mucho la mano ni bajarla mucho. E inclinar la mano hacia el pulgar. Entonces, de nuevo, desde el do central, ubicamos el do central, buscamos el centro del piano y vamos a hacer la escala de do mayor, la digitación. Entonces sería 1, 2, 3, pasamos el pulgar por debajo y tocamos el 1 en fa. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 3 en mi, 3, 2 y 1. Ahora la mano izquierda. En la mano izquierda iniciamos con el dedo número 5, con el meñique, ¿cierto? Y lo hacemos una octava abajo del do central. Entonces sería 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, regresamos, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5. De nuevo,
la técnica, recordemos que es relajación, no tensionar, no es hacer fuerza, es llevar los deditos hasta el fondo, ¿sí? Relajando el cuerpo, la postura, tener una buena postura. Bueno, de nuevo, mano izquierda desde el do, 5, 4, 3, 2, 1, pasamos el dedo 3 por encima a tocar el la, 3, 2, 1, regresamos, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien la postura, ahora dos manos, siempre inclinar hacia el pulgar, ¿cierto? Vamos, 1, re, mi, fa, sol, la, si, do, regresamos, si, la, sol, fa, mi, re, do. Se recomienda primero estudiar muy bien las manos separadas, estudiar primero muy bien el paso del pulgar en la derecha, estudiar muy bien el paso del tercer dedo en la izquierda, muy bien los pasos de los pulgares. Ya cuando tenemos después bien claro las dos manitas por separado, ahí sí juntamos manos. Primero hacemos manos separadas y después juntamos manos, como lo que estoy haciendo ahorita, que es juntar ya las manos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re y do. Y a continuación vamos a seguir entonces ahora sí con los acordes que estábamos utilizando para el círculo armónico de do mayor, el círculo armónico básico. Vamos a buscar la imagen para que nos demos cuenta cómo es. Pero antes recordemos lo del círculo armónico. Entonces, el círculo armónico es una combinación de acordes que se repite. Por eso se le dice círculo, porque se repite. O también se le dice progresión armónica, ¿cierto? Entonces, en este caso, ahí tenemos, en la imagen que estamos viendo, tenemos el círculo armónico de do mayor. Tenemos la C, que es do, C mayúscula, que es un do, quiere decir que es do mayor, ¿sí? A, M, A mayúscula y M minúscula. La A significa que es la, y la M significa que es la menor. La M minúscula, sí, nos indica que es la menor. Después seguimos con re menor. Entonces la D, la D significa que es re, y la M minúscula significa que es menor. Entonces tenemos re menor. Y después tenemos una G, que es un sol, que es un sol y un 7. ¿Por qué 7? Porque le agregamos el séptimo grado para que resuelva de nuevo a la fundamental, a la tónica, que es do, ¿cierto? Entonces tenemos primer grado, que es do mayor. De do pasamos al sexto grado, que es la, ¿cierto? Si contamos do, re, mi, fa, sol, la, es el sexto grado. Y en una escala mayor, el acorde, el sexto grado, es menor, ¿sí? Si pasamos al siguiente acorde, que es re menor, ¿qué sería? El segundo grado de do mayor. Y un segundo grado en una escala mayor es menor. Después pasamos de re menor, pasaríamos a sol 7. Sol 7, entonces sería ¿qué? El quinto grado, ¿cierto? Do, re, mi, fa, sol. Contamos hacia arriba 5, ¿cierto? Sol 7. Y se debería de pronto ser sol. Pero entonces, para que resuelva, le colocamos
La séptima. Ahorita auditivamente lo vamos a identificar un poco más. Y entonces, ¿cuál sería la tonalidad que estamos haciendo? Do mayor, porque es el primer acorde que estamos haciendo, ¿cierto? Es el eje, la tonalidad es el eje sobre la cual giran todos los acordes. En este caso, desde Do mayor, hacemos todos los acordes que necesitamos. En este caso, solo vamos a hacer lo básico, que son tres acordes más, que son La menor, que es el sexto grado, Re menor, que es el segundo grado, y Sol 7, que es el quinto grado. Y entonces la tonalidad se define si el acorde debe ser mayor, menor, disminuido. Bueno, en este caso el acorde lo define Do mayor, o sea que estamos en la tonalidad de Do mayor. En este caso estamos trabajando tonalidad de Do mayor y estamos trabajando con las teclas, solo con las teclas blancas. Sí, estamos, recordemos que estamos haciendo es una iniciación al piano. Entonces, como estamos haciendo una iniciación al piano, estamos trabajando solo con las teclas blancas. ¿Sí? Poco a poco que vayamos avanzando, vamos a ir conociendo un poco más de la técnica y más cositas de armonía, y algo más complejo. Bueno, ya después de ver un poco así el cifrado, esto se llama cifrado, entonces recordemos el cifrado, la C es Do. La A mayúscula con la M minúscula es La menor, que sería el sexto grado de Do mayor. D, M, D mayúscula y M minúscula es Re menor, que es el segundo grado. Y G y 7 es Sol 7, Sol 7. ¿Sí? Entonces, para complementar un poco más sobre el cifrado, porque de pronto las personas que nunca han tenido clase de piano o de música, sobre todo de piano y guitarra, es donde se ven más los acordes de esta forma. Eso se llama un cifrado. Y de eso también se deben utilizar, saber compases, para saber cómo identificar los compases para leer una partitura, un cifrado, ¿cierto? Entonces, en las clases anteriores que tengo en el video, indico cuándo son los pulsos, cómo se miden los pulsos, los tiempos. Recordemos que hay compases de 4 cuartos, 3 cuartos y 2 cuartos. Los invito a ver los otros videos que tengo en el canal. Entonces, ahora sí vamos a ver la gráfica. Vamos a ver la gráfica a continuación de los acordes. Ahí tenemos la gráfica de los acordes. Entonces, tenemos inicialmente el acorde de Do mayor. No le colocamos los deditos, ¿por qué? Porque recordemos que cada uno en su casita lo debe hacer a su comodidad, pero también hay unas formas de colocarlo. Yo por lo menos, entonces el Do mayor lo haría Do, primer dedo, Mi, segundo dedo y Sol, cuarto dedo. Do, Mi, Sol. Ese es en fundamental. Recordemos que ahí está en fundamental. Está Do mayor, fundamental. Estamos en Do mayor en fundamental. Do, Mi, Sol. Yo lo hago con el primero, segundo y cuarto. Se puede hacer también con el primero, tercero y quinto. Do mayor. ¿Sí? Si de pronto hay alguien que le queda más cómodo, primero, tercero y quinto lo hace. Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol. Entonces hacemos el Do, Mi, Sol, que es el acorde ¿de qué? De Do mayor en fundamental. Do mayor en fundamental. Do mayor en fundamental. Do, Mi, Sol. Yo lo hago primero, segundo, tercero. Pero hay personas que lo hacen primero, tercero y quinto, ¿cierto? ¿Sí? Primero, segundo, tercero. Después pasamos a La menor. Entonces es la primera inversión de La menor. Ayer hablábamos de las inversiones. ¿Sí? Entonces la primera inversión de La menor es Do, Mi, La. Y ahí lo hago con el
primero, segundo y quinto dedo. Sí, si lo alcanzamos a ver de pronto ahí en la imagen. Do, mi, la. Entonces tenemos do mayor, do, mi, sol, primero, segundo, tercero, y vamos a hacer la menor, do, mi, la. La menor, después pasamos a re menor, sería re, fa, la. Re, fa, la. Y este re menor, si lo hago, yo lo hago con el primero, tercero y quinto. Re, fa, la. Es como cada uno se sienta cómodo, pero haciendo una buena digitación. Re, fa, la. Y después hacemos sol. Y sol. Re, dejamos quito el re y hacemos re, sol, si. 1, 3, 5. Re, sol, si. Aquí en la gráfica no está para hacer el séptimo, pero es incluyéndole el fa que está al lado del sol. ¿Sí? Incluyéndole ese fa, pues hacemos la séptima. Y esa séptima sentimos que va a resolver a do de nuevo. ¿Sí? Do, mi, sol. Después pasamos a la menor. Do, mi, la. Re menor. Re, fa, la. Re, fa, la. Después, re, sol, si. Re, sol, si. Le añadimos el fa para resolver a do. Entonces estamos haciendo el círculo armónico, la progresión de do mayor con unos acordes básicos, ¿cierto? Que son do, la menor y sol o sol 7 si le añadimos el fa. Si lo hacemos re, sol, si, es sol natural y sería en segunda inversión. Ese sol es en segunda inversión. ¿Por qué lo hacemos así? Recordemos que ayer en la clase vimos que para no hacer saltos tan largos de do, imagínense hacer al sol acá largo, ¿no? Y si de pronto necesitamos velocidad, ¿cierto? Entonces, acá. ¿Cómo lo hacemos si estamos con la mano izquierda? ¿Cierto? Entonces, sería con la mano izquierda 5, 3, 1. Do, mi, sol. 5, 3, 1. Do, mi, sol. 5, 3, 1. Do, mi, sol. La menor sería 5, 3, 1. La menor. 5, 3, 1. La menor. Re menor. 5, 3, 1. Re menor. Y sol, 5, 2, 1. Re, sol, si, 5, 2, 1. Y para que sea sol 7, le añadimos el fa. ¿Cierto? Do, mi, sol, 5, 3, 1, do. La menor, 5, 3, 1. Pero sería do, mi, la. Do, mi, la. La menor. Re menor. 5, 3, 1. Re, fa, la, re menor. 5, 3, 1. Re menor. Y sol 7 o sol natural. Re, sol, si. Sí. Le agregamos en fa. Esto lo trabajamos así también para la mano izquierda. Voy a hacer un ejemplo de un acompañamiento para los que de pronto van a acompañarse con un teclado de estos que tienen autoacompañamiento. No quiere decir que es que el piano hace todo, no. Mire que debemos saber los acordes y cómo nos acompañamos. Vamos a colocar un ritmo de bolero en el teclado. Vamos a colocarle un pequeño intro acá. Colocamos start, stop, start. Activamos el acompañamiento del piano
y split en el caso del core, acompañamiento, memoria, split. En los Yamaha es más fácil, es solo acompañamiento, le damos start y ahí nos va a sonar el ritmo. Entonces, como ya está listo para iniciar, le colocamos el acorde de do mayor, do mi sol, pero debe ser al tiempo. Tenemos do mayor, pasamos a la menor, redoble, re menor y hacemos sol. Si queremos hacer el sol 7, pues lo hacemos para que resuelva más. Do mayor, vamos a la menor. La menor es do, mi, la, re menor, re, fa, la. Debemos tener ya los acordes listos y sol 7. Hacemos otro redoble, otro fill-in. ¿Sí? Do mayor de nuevo. La menor. Re menor. Y sol 7. Hacemos otro fill. Do mayor de nuevo. A la menor. Bien, re menor y sol 7. Nos vamos al primer fill y vamos a hacerle como un pequeño intro. Estamos haciendo la secuencia de los acordes, feeling. Re menor. Otro feeling. Do mayor. La menor, re menor, re, fa, la, cuarto feeling, la do, más rápidos, do, la menor, re menor, sol 7, do mayor, la menor, menor, sol 7 y podemos hacer un eddy, no un final. Ahí dejamos quieto el acorde de do mayor. ¿Sí ven? Pero para interpretar eso debemos saber los acordes y saber el círculo. No es que solo el piano por arte de magia va a tocar solito, no. Debemos también saber eso y un poquito de escalas. Y hacer, ¿sí? Todo lo debemos hacer es con práctica. No lo vamos a aprender por arte de magia. Hay que practicarlo. Son cosas muy básicas, muy sencillas, pero que si no las practicamos, no las vamos a aprender. Vamos a ver cómo hacemos un acompañamiento. Ayer estábamos viendo un acompañamiento en balada. Entonces, con solo piano. Ahí sí ya no vamos a utilizar el autoacompañamiento. Ahora sí solo vamos a utilizar el piano. Vamos a colocar un piano eléctrico acá en el teclado electrónico. Ahí podemos buscar, hay diferentes sonidos en estos teclados. Pueden colocar con strings, con otro tipo de sonidos más bonitos. Vamos a ver este, vamos a escuchar. Ah, lo había dejado activo. Ya hay que desactivar el start stop para que el piano no se les arranque. Entonces tenemos este sonido. Entonces vamos a hacer el ritmo de balada. Pero ¿cómo lo hacemos? Entonces recordemos que debemos aprender primero a hacer las octavas en la mano izquierda. Entonces de do a do,
¿cierto? Después pasa a la menor, de la a la, y le hacemos la quinta. Entonces, do, do y sol, para poder hacer los arpegios. ¿Sí? Después a la menor, la, la, la quinta de la es el mi en el bajo. Después pasamos a re menor. La quinta de re es la. Y sol. La quinta de sol es re. ¿Sí? Entonces, do, sol, do. La menor a la. La con la octava y la quinta para el bajo. Estamos mirando el bajo. Estamos mirando el bajo para ritmo de balada. Acompañamiento básico. Re menor. Re. La, re. A veces, todo el tiempo no metemos la quinta. Es según el gusto y según la canción también. Y el sol. Sol, re, sol. ¿Sí? Podemos hacer este ejercicio. Vamos a la menor. Recordemos que estamos en el círculo o la progresión de do básica con cuatro acordes que son do, la menor, re menor, sol o sol 7. Re menor, bajo un re, do, perdón, re, la, re y sol. Sol, re y sol. ¿Sí? Y entonces ahora sí le colocamos el acorde acá arriba completo en la mano derecha. Do mayor, la menor. Suave. Recordemos que no es hacer tanta fuerza y ojalá si tenemos pedal más bonito. En este caso yo no estoy trabajando con pedal. Lo estoy haciendo así el sonido. Y sol 7. Empezamos a hacerle adornos, ¿cierto? Porque caben adornos. Octaviamos. La menor. Re menor. Y sol 7. Hacerle adornos. Do mayor con adornitos, la menor con adornos. Re menor. Bueno, ahí ya le metimos más acordes, ¿cierto? Pero es como tal el re menor y sol 7. Suspensiones y a do de nuevo. Sencillo, vamos a hacerlo sencillo. La menor, recordar la gráfica, re menor, y sol 7. Podemos hacer arpegios, do, mi, sol, do, sol. Estamos en la menor, re menor. Sol, sol 7. Y volvemos a do mayor. Bueno, entonces, por hoy en esta clase afianzamos un poco más el círculo de do mayor con sus cuatro acordes. Recordemos entonces de do mayor, que es el primer grado, entonces pasamos al sexto grado, que es la menor, como vemos en la gráfica. Después sigue re menor y después seguiría sol o sol 7. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad
Ojalá se conecten más personas y que miren el video. Que estén mirando el video. Si tienen preguntas, cuando ya se publique el video, voy a publicar el video, estamos en vivo, pero cuando ya se publique el video, entonces pueden también realizar sus preguntas, pueden regresar el video, adelantarlo, para entonces de esta forma aprender un poco más. Ya con ese círculo, ya con eso podemos acompañar muchas canciones, muchísimas canciones, en la iglesia, en la casa, de pronto para acompañarnos, y en el colegio, en la escuela, bueno, para hacer presentaciones ya. Adelante con todo esto y entonces nos vemos en una próxima oportunidad, que ojalá aprovechemos estas clases para aprender, para de pronto también hacer en casa y pasar un buen tiempo libre y hacer cosas buenas. Entonces, hasta luego, que estén muy bien. Nos vemos en una próxima clase.